Bienvenidos al canal de FlacaTime. Bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo mis favoritos del mes de julio. Creo que este es uno de los meses que más poquitas cosas he probado. Como muchas saben, me fui de vacaciones, entonces la bolsa de maquillaje con la que regularmente viajo es muy pequeña. No me gusta llevar muchísimas cosas porque al final de cuentas casi no utilizo nada, y cuando me voy de maquillaje, de verdad que casi no me maquillo. Es muy raro que yo me ponga como a hacerme un maquillaje como que más no sé, como elaborado. Obviamente depende de los lugares que vaya, de dónde vaya a visitar, si voy a salir de noche. Entonces pues muchas cosas influyen en lo que es mi maquillaje, pero de verdad que esta vez casi no me maquillé. Simplemente me ponía mi sombra cafecita, me ponía rímel, me arreglaba las cejas y me ponía un gloss y vámonos. Primero que nada, les quiero agradecer a todas las que me felicitaron por haber sido mi cumpleaños. Muchísimas personas me mandaron mensajes. En mis redes sociales también me dejaron muchos mensajitos muy bonitos. Muchísimas gracias. Eso es uno de los favoritos que tengo. Muchas gracias por felicitarme, aunque no me conocen muchas de ustedes físicamente y se tomaron el tiempo de felicitarme. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a comenzar con lo que son los productos de belleza, y les tengo uno, lo que es de cuidado de la piel. Les voy a mostrar este, que es un nuevo producto de la marca de E.L.F. que se llama Daily Face Cleanser. Este es uno de los nuevos productos que E.L.F. acaba de sacar para lo que es cuidado de la piel. Y este es un jabón para lavarte la cara. Yo no tenía ningún jabón para lavarme el rostro porque quería algo que oliera rico, y este definitivamente huele muy rico. También quería algo que no fuera tan caro, y este me salió menos de $5, algo que me gustó muchísimo. El precio, la calidad me ha encantado muchísimo porque no es un jabón que haga muchísima espuma. Simplemente yo pongo un poquito en mi mano y me empiezo a tallar el rostro, a darme masajes así circulares, y siento que cuando me lavo la cara, cuando me quito el producto, la piel me queda súper suave. Me ha encantado muchísimo este producto. El perfume que he utilizado muchísimo este mes ha sido este de YSL, que si no me equivoco se llama Black Moon. Este es un olor tan rico, es súper fuerte. Pero pues con una rociadita tienes. Yo usualmente cuando voy a trabajar simplemente me pongo un poquito aquí, una sprayada aquí, lo tallo y con eso mismo me pongo aquí para no irme como que con el olor tan fuerte, porque este perfume me dura por horas y horas y horas. Y obviamente como yo trabajo en restaurante, el olor a comida pues obviamente se impregna muchísimo en lo que es tu piel, tu ropa y todo. Entonces bien me dura unas 3 horas a pesar de la hora que hago para poder llegar a mi trabajo. Unas 3 horas o 4 horas fácil me dura, así que para mí eso es muchísimo y de verdad que huele delicioso. Ahora, un gloss que he utilizado muchísimo este mes ha sido este de LA Colors. Creo que es el único gloss que tienen en esta presentación. Me encanta el aplicador, que es súper grande, como lo pueden ver ahí. Y el olor que tiene se me hace súper rico. No se me hacen unos gloss pegostosos o pegajosos. Lo voy a decir los dos porque si no luego me van a regañar. Para nada, me encanta muchísimo este. Este simplemente parece como si fuera rosita, pero es totalmente transparente y lo he amado. Cada vez que me lo pongo me gusta muchísimo y es el que traigo ahora mismo puesto en los labios. Y ahora les voy a mostrar el rubor que me ha encantado muchísimo este mes, y es este de Wet n Wild, que es de los que son en forma de gradado. Miren qué bonito se ve en la cámara. Este rubor viene en 3 presentaciones, en 3 diferentes tipos de colores. Este es el que utilicé muchísimo este mes. Yo les he comentado muchísimas veces que estos rubores tienes que tener un poquito de cuidado, porque para la gente con piel como más oscura no se les ve tan bien, porque a unas personas yo he visto que con tez más oscurita que la mía les queda como muy blancoso. Este tiene destellos color oro, que a mí en lo personal me gusta cómo se me ven. Es el que traigo ahora mismo puesto. Y simplemente si no te quieres poner iluminador, quieres que se te vea un maquillaje como súper fresco, como que tu piel saludable, se ve muy bien porque te lo pones y te quedan los destellitos así color oro. Entonces si no te quieres poner iluminador, te va muy bien porque te deja unos destellitos en esta parte donde te da la luz, donde usualmente te pones el iluminador, súper bonito. Se ve como que si te hayas puesto un iluminador pero muy muy tenue, muy bajito, pero sí se da a notar. Yo aparte me puse otro iluminador que ahora mismo les voy a mostrar, y varios de ustedes me han preguntado cuál es el iluminador que he estado utilizando en mis videos porque les ha gustado muchísimo. Pero este iluminador es este rubor es súper bonito y es el 315B Mai Chai by You a Drink. El corrector que he estado utilizando muchísimo ha sido este de LA Colors. Yo ya les he hablado de este corrector, déjense los muestro por enfrente. Es uno de los nuevos. Este yo lo conseguí en la farmacia y yo les he comentado que este no lo he utilizado porque es muy muy blanco para mi tono de piel, pero estos tres, como pueden ver, sí les ha dado uso y pues ¿qué se puede decir de este? Nota que ya me lo estoy terminando. Me ha gustado muchísimo esta porque yo soy una de las personas que no tengo bases con cobertura total. Entonces cuando me pongo un corrector, obviamente para mí es un sacrificio utilizar correctores como muy muy potentes, porque mis bases no las alcanza a tapar, y si los tapa como que no del todo, y obviamente después de unas horas, cuando mi maquillaje ya no se ve tan perfecto, cuando ya se empieza a oxidar y cositas así, pues el corrector como que resalta de mi base. O sea, no me gusta cómo se ve. Y como pueden ver, aquí tengo una barrote que me salió, una espinilla que tenía años que no me salía una espinilla así de grande, lo que es en mi frente o en mi cara así en total. Usualmente esas me salen pero en la espalda, y obviamente pues en la espalda pues las puedo cubrir perfectamente, pero en la cara no. Y lo que pasó que me salió es porque estaba utilizando la maquinita que compré para lavarme la cara, pero como yo les he dicho, creo que yo me exfolié la cara tantísimo que mi piel está muy resentida. Entonces utilicé esa maquinita para limpiarme la cara, y de verdad que el brote de acné fue súper súper rápido. A pesar de que trabajó muy bien la maquinita, fue muy suave, pero mi piel está muy sensible, y simplemente he estado utilizando este producto y me encanta. O sea, siento mi piel muchísimo, muy diferente. Pero pues bueno, estamos hablando de este corrector, y como les digo, este corrector me encanta porque simplemente lo puedo poner en las áreas que yo quiero cubrir, como alrededor de mi nariz, en estas partes, en las partes que tengo más rojeces, y me tapa súper bien y no se sale este producto fuera de lo que es mi base de maquillaje. Me ha encantado muchísimo. Es súper cremoso, ya tengo tiempecito utilizándolo, y ahora que hace calorcito siento que la consistencia está muchísimo mejor. Pero en sí no siento que haya perdido como que la consistencia, lo suavecito, lo grasosito que tiene. No siento que lo haya cambiado. Ahora, el contorno que me ha estado costando muchísimo este mes es este de la paleta de City Colors, la Contour Effect. Esta es la primerita que salió, y a mí la hermosa de Isabel me la mandó. Y el color que más me ha gustado ha sido este, en tono como anaranjadito. Perdón que está un poquito sucia, pero como pueden ver es polvosita. Y con muy poquito, simplemente pongo la brocha así, le soplo, y con eso me hago perfectamente lo que es mi contorno. Me ha gustado muchísimo. Es una paleta súper económica, súper accesible, es bien delgadita. El único producto que no me gusta de esta es este blanco. Yo creo que si viniera simplemente así los dos, fuera la paleta casi casi que perfecta, porque el blanco sí está como que, pues ¿dónde lo utilizo? ¿Dónde me lo pongo? Pasando a la paleta que me encantó, y fue la única paleta que puse simplemente ahí en mi cajita de maquillaje, porque La estaba buscando hace tiempo y no la encontraba, y por fin la encontré aquí entre todo mi cajonero. Pues fue esta, la de los zombies, que yo se las había mostrado, que la había comprado para que un envío me saliera gratis de BH Cosmetics. Pues les voy a decir que me tiene encantada esta paleta. Todos los colores que he utilizado, excepción de este, no me ha gustado. Este sí siento que es como muy muy brilloso y no pude como que trabajar bien con él. Sí lo pude trabajar bien, pero como que cuando me hice mi maquillaje no lo supe combinar bien, y ese día no me gustó mi maquillaje. Pero este color que ven aquí, como pueden ver, le he dado casi que todos los días. Con esta paleta tengo mi maquillaje el día de hoy. Este y este han sido de los colores que más he utilizado en sombra. Este color oro también es súper bonito. Miren la pigmentación de esta paleta. O sea, es súper, súper buena. Por fuera yo no la veía como que tan bonita esta paleta, pero a la hora que la empecé a utilizar me quedé impactada con la calidad de esta paleta. Es súper, súper buena. Y el iluminador que he utilizado todo este mes es este, y es el que traigo ahora mismo puesto. Yo creo que sí lo alcanzan a distinguir ustedes perfectamente bien, porque me lo han preguntado que cuál es el iluminador que he traído en varios videos, y pues es este. Les voy a enseñar así, y cuando lo pones en el rostro, pues obviamente ya que lo traigo puesto, pero aquí se los muestro de todos modos. Y les voy a mostrar lo que fueron lo de las sombras. Sí son polvositas, como les digo, y ahí perfectamente lo pueden ver que son polvositas. Ya para terminar les muestro dos brochas que este mes me han tenido súper, súper contenta, y son estas dos de The Real Technique. Es la extra, extra, extra small y la extra, extra, extra small. Aquí están las dos, como pueden ver las dos son como puntiaguditas. Estas son las brochas que más me han gustado para ponerme sombra aquí abajo. Yo batallaba muchísimo para ponerme lo que son las sombras aquí abajo y poderlas difuminar, pero estas dos hacen totalmente el trabajo. No tienen una idea de lo suave, de lo práctico. Me encanta que los pelitos o las cerdas no son tan grandes, entonces eso me hace perfectamente trabajar con ellas y que no se me meta en los ojos. Me encantan. Con esta simplemente pongo lo que es el color abajo, y si quiero agregarle otro color encima y que se pueda difuminar perfecto y que como que no se me tape el color, utilizo esta otra. Son unas brochas que de verdad me tienen fascinada de la vida, y no saben cómo me han ayudado para poderme poner sombra aquí abajo, ya que a mí me encanta poner sombra, pero se me dificultaba muchísimo. Me ponía muchísimo, se me caía, me picaba el ojo, y con estas no tengo ese problema. Y bueno, chicas, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darme un like, comentar, suscribirse a mi canal. Recuerden que tenemos videos nuevos los martes, los jueves y los domingos. Yo por aquí las espero. Cuídense muchísimo y nos vemos hasta la próxima.